Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo, el maravilloso mundo de la panda de la Lidia. ¿Y qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues algunas cosillas que os quiero comentar, aparte de las comprillas que he estado haciendo a lo largo de este mes, que se ha hecho muy largo el no hacer comprillas, aunque ahora viene una época un poco de sequía, porque solo están en las tiendas las cosas que nos han comprado en estas navidades, y hasta que empiecen a venir novedades, pues cuesta ahí un poquillo. Sí que de Lego, en las Lego Store, pues llegan, pero también cosillas de, pues por ejemplo, de Hot Wheels y otras cosillas, pues como de Funko y tal, pues tardarán en ir llegando. Hay bastantes novedades en mi pequeño setup donde tengo las cosillas, he quitado sets y los he guardado. Y bueno, que si queréis ver todas estas cosillas que os quiero contar y que os quiero enseñar, pues que ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¿Qué tenéis que hacer? Dentro vídeo. Desde que empezó este mes, pues habréis observado que he subido, bueno, la semana pasada no hubo vídeo, he subido poquitas cosas a Instagram, unos vídeos que tenía preparados, y es porque, bueno, el canal va a estar, no digamos abandonado, pero sí que va a estar un poco en plan de relax por cuestiones de mejoras laborales que me gustaría realizar en mi vida. Eso que lleva, pues que el canal lo voy a tener que dejar un poquito aparcado. Sí que subiré cosillas, pero pequeñas cosas. Para eso, por suerte, están ahora los shorts, que YouTube ha querido un poco ahí lanzarlos para hacer una competencia con TikTok e Instagram. Y es donde voy a subir pequeños contenidos. Me fastidia porque a mí me gusta pues hacer vídeos como los de hoy, enseñaros las cosas, hablar, que a veces me enrollo bastante y me lo decís, pero es lo que a mí me gusta, a mí los shorts, pues. Pero bueno, para estos casos, pues es lo que voy a realizar. La semana pasada, si me seguís, y si no me seguís, abajo os dejo en la descripción los últimos shorts que hice y el último vídeo con el set de Sonic que hay actual, que salió en enero del 2022, que al final conseguí el set de Lego Dimension que tanto está buscando este mes de Sonic. Aquí lo tengo, por fin lo he conseguido. Pensaba que no lo iba a conseguir, que iba a tardar de conseguirlo, pero lo conseguí por Wallapop a un vendedor de aquí de Madrid, y que lo tenía a un precio razonable. ¿Por qué digo un precio razonable? Porque últimamente estoy un poco mirando, para no tener tantos gastos, pues minifiguras y sets que, bueno, que ya han sido descatalogados o que ya llevan un tiempo que salieron, para comprar los más baratos, y resulta que están cogiendo unos precios bastante elevados, cosa que pues dices, me voy a esperar o qué hago, no puedo gastarme tanto dinero, y además no creo que valga tanto dinero ese set, ¿no? Porque no son sets que sean muy antiguos o que tengan cierta cosa que le haga a ese set ser caro. Y bueno, pues este le pude conseguir. Y bueno, ya lo enseñé en el short, pues para que veáis pues que estaba bien. Lo único que ponía el vendedor es que estaba la caja un poquito arrugada, pero a mí me da igual porque es para mi colección, para tenerlo yo, y casi ni se nota. El set está intacto, venía con sus bolsitas, pero yo las he cambiado por otras bolsitas, estas que se cierran solas, y aquí lo tengo. También os dije que tenía el juego de Sonic de la PlayStation 2, y al final lo estuve buscando y mirad, aquí está. Este no era de los que a mí más me gustaba, ya que bueno, a mí me gustaba el que estaba en la Mega Drive, el primero que salió, y bueno, pues aquí lo traigo. Pues no me lo he comprado, yo ya lo tenía, pero bueno, como estamos haciendo cosas de Sony, pues aquí os lo traigo. Ahora vamos con las compras que he hecho a lo largo de este mes, más bien lo que fue esta semana, porque no tengo tiempo, o sea, no tengo tiempo para ir a comprar ni ir a mirar, entonces estoy un poco así, pues como os he dicho en otras cosas. Esta revista de Star Wars, que viene pues Bo-Katan Kaizen, una de las revistas que hacía tiempo que no compraba una revista de Star Wars, y es porque viene una minifigura, como aquí podéis ver. Creo que forma parte de, pues, o de Boba Fett o de Mandalorian, no tengo ni idea, pero yo la he cogido porque, bueno, ya que la regalaban, pues aquí está. Si sabéis qué minifigura es, dejármela en los comentarios y así me informáis un poco. Estoy un poco dispersa. Esta es de Playmobil, que viene con una moto de cross y pues un Playmobil con su casquito, pues todo, que también los colecciono, lo que serían motos de Playmobil, que también he estado customizando de otro set que pues que compré estas navidades, que no sé si siquiera si he hecho algún vídeo o no. Conseguí dos astronautas
que los tengo guardados, que me suelo guardar la primera que abro, y también lo que es el catálogo o el panfleto, que no me acuerdo nunca cómo se llama, pues para también coleccionarlo. Un piloto que puede ser tanto como de motocross como de cars. De hecho es de cars porque viene con un volante de cars, pero yo cars no colecciono, solo colecciono lo que es la temática de motos. Hot Wheels, que estaban rezagados, pero mi sorpresa fue cuando encontré uno de estos, que es un treasure hunt de, bueno, que lanzó Hot Wheels para Halloween, que bueno, como veis es negro. Este es muy buscado por allí, por México. Aquí en España no tengo ni idea, la verdad. Muy bonito, es un coche importante, un coche que a la gente le gusta tener. Lo tenéis. Y luego conseguí, después de haber estado toda la tarde grabando el vídeo con todas las compras, un poco molestándome por los planos y bueno, todo lo que conlleva grabar el vídeo, luego a la hora de exportarlo para editarlo tenía problemas de reproducción, algunos codecs por ahí no iban bien. Me veo en la obligación de enseñaros las compras de esta manera. Las minifiguras, estas cosas que he conseguido esta semana, pues para hacer esta especie de vídeo, pues contándoos un poquito, pues bueno, cómo va a transcurrir los vídeos a lo largo de estas semanas, incluso a lo mejor meses, ¿no? La poca actividad que a lo mejor pueda tener el canal, algo habrá en redes sociales como en los shorts de YouTube, las redes sociales que os dejo aquí, pues cosillas que vaya subiendo que no requieran mucho tiempo, para un poco estar en contacto y no coger y desaparecer así, pues para que lo sepáis. Hasta aquí mi vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que me despido de todos vosotros. Hasta un próximo vídeo, que más probable sea un short. Un saludo, adiós.